ese fue un muy buen día, nos dejó posicionados como la fuerza, realmente la fuerza de la oposición, y con la esperanza y los números dan para pensar que, como dicen nuestra cantidad de votos, 8.001 votos, el 22 de octubre estemos en Costanera 8.001 celebrando junto a todos los costeros la apertura de una costa distinta y de la costa que merecemos todos. Así que imagínate, 22 de octubre, aparte del cumpleaños de Milei, así que los números avanzan completamente hacia cuestiones positivas. La verdad que nosotros tenemos todo el tiempo puesto en el objetivo que es hacer crecer el conocimiento de la propuesta de mía en particular, de nuestro equipo, del equipo de profesionales que acompaño, hacer crecer el conocimiento de nuestra propuesta para cada uno de los vecinos. Nuestro trabajo está en seguir caminando, contándole a cada costero cuál es lo que nosotros queremos, que ellos nos sigan contando para seguir readecuando la propuesta, pero tenemos en claro que no va a haber modificatoria si es un voto más o un voto menos, porque ya estamos con el objetivo enfocado, que es trabajar para el 22 de octubre. A ver, nosotros vinimos a romper algo que durante 40 años estaba planteado, que era estas partes, una oposición donde dejaba partido. O sea, la gente era o elijo este o lo otro, por voto castigo, por voto acompañamiento. Hoy nosotros vinimos a mostrar otra alternativa y la gente nos eligió como otra alternativa. Por lo cual tenemos decidido, con esto que es seguir caminando, nuestra posición. Hoy la costa tiene 40 años de gobierno de los de Jesús, con sus otros apellidos que acompañan, que no han hecho nada, que representan literalmente la casta. O sea, hoy ver, con todo el respeto que merece el señor de Jesús, volviendo para tratar de no perder su imperio, habla de lo que pasa. Aparte, volviendo a querer decir que van a hacer lo que en 40 años no se hicieron. O sea, verdaderamente nos llevaron a la decadencia en la cual vivimos, en la cual lo visualizamos desde después de esta lluvia, no poder circular las calles, de no poder en 40 años darse cuenta para dónde cae el agua, cuando es la caída propia de las calles, y no haber mejorado, que seguimos perdiendo el agua de lluvia para el mar y un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad que nos ha dado la gente al escucharnos y al vernos de ser esa alternativa que va a traer tranquilidad, que va a traer la posibilidad de que el fruto del trabajo del costero no se lo lleven los mismos de siempre y no hagan nada. Somos Radio Noticias.